Ay, quedamos bonitos, quedamos bonitos. Señora, buenas noches a toda la República Dominicana. Bienvenidos a Doctor Corazón, un programa que, como ya usted escuchó y miró la advertencia, es para adultos. Los niños no tenemos nada que aconsejarles ni nada que entretenerles. Es un programa de educación y entretenimiento para adultos. Le damos la bienvenida a sí mismo a la doctora Thelma de León. Encantadísima. Vuelvo a repetir y repetiré siempre que este es el programa que da gusto. El que da gusto. El que da gusto. Me acuerdo de Lumi Lizardo, el malditísimo gusto. El gusto que siempre ustedes van a tener de compartir, de disfrutar, de aprender y de dejarlo entrar en su casa, donde recibimos el gusto de ser sus invitados allá, como son ustedes nuestros invitados en este programa de Doctor Corazón. Y de hecho, hoy nos toca a nosotros atender nuestra propia paciente, y es que la enfermera, óigame bien, lo que uno casi nunca ve, la enfermera hoy se enfermó. Bienvenida a la Barbie. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Súper contenta de estar en el programa de nuevo. Y sí, me enfermé, uno de mis pacientes me pegó un virus de la gripa y estoy un poco indispuesta hoy, pero bueno, hay que trabajar, así uno que sean de los todos bienvenidos. Perdón, uno de los pacientes, claro, le pegó, oigan bien, le pegó el virus de la gripe, lo que significa que ella se pegó mucho al paciente. Claro, pero lo estaba curando. O sea, para pegarse le tiene que haberse pegado el paciente, la Barbie. Por supuesto, ¿cómo se transmite? Dile la verdad, dile yo la verdad. Yo me acerqué un poco a él, pero no me pegué a él. ¿Qué tanto? Así como tú y yo, un poco más. Sí, así. Mira, ah, como no, pero él, no tuvo que haberse pegado. No abuses tampoco. Doctor, respétese, por favor. Señores, atención, llame a todo el mundo porque hoy tenemos una invitada muy especial y además hoy hablamos nosotros en el programa de la moral y la doble moral, empezando por nuestra isla República Dominicana. Esto es Doctor Corazón. Muy bien, esto es Doctor Corazón y como le acabamos de decir, vamos a hablar de la moral. ¿Qué es la moral? Y desde sus puntos de vista, también vamos a hablar entonces si se da en el mismo caso en hombres y en mujeres. Y en el próximo bloque con nuestra invitada, vamos a hablar de la moral en la República Dominicana. Pero recordemos, ¿qué es moral? Exacto, sobre todo. Vamos a partir por ahí. Moral porque no es más... Yo creía que eso era moral y cívica, que me daban en la escuela, en el colegio. Que lo quitaron de la escuela. Exactamente. Entonces, ¿de qué es eso, doctora? Entonces, moral no es más que un conglomerado de principios, normas sociales que debemos respetar y vivir, que debemos nosotros implementar en nuestros hijos y que tenemos que cumplir a cabalidad. Cuando no cumplimos esto y de una manera lo dejamos en el frente de la gente como que sí lo cumplimos, entonces tenemos una doble moral. Pero, ¿cómo se le inculca eso a los niños desde pequeño para que entonces luego no desarrollen? ¿O eso viene por default? El humano tiende a ser doble moral. El humano desde los tiempos antiguos, desde los tiempos remotos, desde los sabios de la antigüedad, Aristóteles hablaba de la moral, de lo que era la moral y de qué servía la moral. Señores, los principios religiosos violados por muchas personas es doble moral. Los principios políticos violados por muchas personas es doble moral. Los principios sociales violados por muchas personas que aparentan que por delante no lo están violando es doble moral. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo le nace eso a un ser humano? El ser humano de por sí nace siendo un ser moral. Los principios vienen dados en la familia, vienen heredados, vienen vistos por... Pero te acaba de decir algo ahí que cuando viene a ver se contradice. Viene heredado, y si el tío era un rastrero, triple moral. Entonces vamos nosotros a heredar la triple moral. Vamos a tener también conducta aprendida. Esa conducta aprendida son todas las conductas que vemos en nuestros familiares, que vemos en nuestro entorno. Deme un par de ejemplos de eso. Esas conductas aprendidas. Por ejemplo, mi papá es infiel y yo por eso aprendí que la infidelidad no era mala, sino que nosotros teníamos que taparla para que no me juzgaran, que es una mentira. Ese es el refrán popular que yo oigo en las calles.
Eso fue lo que él vio en su casa y eso fue lo que aprendió. Por supuesto, nosotros tenemos que entender que la conducta aprendida es la conducta adquirida de nuestro entorno y de nuestra familia. Todo lo que vemos lo asumimos y lo ejecutamos. Pero recuerden una cosa, nosotros podemos romper con las conductas aprendidas. Entonces, estamos hablando de hombre-mujer, pasa en la misma proporción, en la misma cantidad de situaciones con el hombre y la mujer, ¿o es algo exclusivo de un patrón? No, pasa la misma situación. Cuando usted no sabe que una norma o unos principios están siendo violados porque para usted es normal y natural, usted sabe que no tiene que ocultarlo. Pero en la gran mayoría de los casos, aquí se tiene una doble moral. ¿Por qué? Porque si usted oculta cosas, ¿por qué la oculta? Porque usted sabe que es mala. Nada que usted sepa que no es malo, usted no lo va a ocultar. Bueno, yo quiero, a propósito del tema y para darle seguimiento, yo quiero que me coloquen, por favor, el número de teléfono en pantalla para que la gente de aquí, de Puerto Rico, de Nueva York, de todos los puntos de la República Dominicana, pueda compartir con nosotros acerca del tema de la moral, cómo usted ha educado a sus hijos, cómo usted sí lo educó y luego le salieron inmorales, que eso también es otro punto. Recuerde que en la moral, las normas establecidas en una cultura no es la misma establecida en otra cultura. La establecida en una casa no es lo mismo. Por ejemplo, los San Antonio en tu casa pueden ser muy normales. O sea, los coños. Muy normales, pero en la mía tal vez lo veían como malas palabras. Bueno, antes sí era una mala palabra. En el caso de Barbie, en su país, ¿verdad? Cuéntame. Se juega mucho también con eso de doble moral, iniciando por el mandatario de tu país. Sí, claro que sí. Él dice una cosa y en realidad hace otra. Entonces no se sabe qué es lo que realmente quiere hacer. Que al final resulta ser siempre inmoral, ¿no? Exacto. Es lo que el mundo ve. Es lo que es en realidad. Y yo me pregunto, ¿la Barbie no tendrá una doble moral? Yo estoy viendo que ella tiene un par de cosas dobles. Yo lo que no sé es moral también. Porque yo estoy diciendo, la Barbie aparenta ser muy coqueta, muy esto, y no será una niña buena, porque ya me quiero defender de ella, ya me quiero defender. No será una niña buena. Eso se llama, señores, doble moral. Aparentar ser lo que usted en realidad no es. Entonces, doctora, yo le voy a pedir a usted y a los muchachos, por favor, que nos ayuden con el amplio, porque nos vamos a parar para darle la bienvenida a nuestra invitada, que desde ya yo le voy a decir, usted no sabe. De lujo. De lujo, no solamente, dicen que lo bueno cuesta y que lo de lujo da trabajo. Pero la gente no se imagina, nada más faltó ir con una soga y amarrarla allí. No, pero déjeme decirle algo. A mí me dicen la leona, ¿verdad? ¿A usted? ¿Y a ella cómo le dicen? Dilo a tú. Ella le dicen artísticamente y no tiene nada que ver con la infidelidad, porque ella es seria en ese sentido. Está con nosotros esta noche nuestra invitada especial, Claudia Pérez, la Tora. ¡La Tora! Oye la música que la pusieron, ¿por qué es esto? Sube la música. Vamos a ver, vamos a ver. Claudia, bienvenida al programa. Gracias por estar en Doctor Corazón. Solamente ella y yo sabemos. No se imaginan, señores, pero qué hombre este. Pero nada, aquí estoy apoyando este hermoso programa. De verdad que hay que tener buenos... Eso dicen. Para mantener un programa de televisión, señores. Y tú tienes una historia, y Santiago yo creo que lo reconoce, y República Dominicana... Porque hace mucho que yo te miraba ya, pero me gustaría ser como ese muchacho. Oye, eso. Para que ustedes lo sepan. Dios dice cuándo son las cosas, nos vamos a asociar, no te preocupes. La Barbie, que es nuestra enfermera, quería... Yo le pregunté que si fue que tú la sacaste de una caja, porque está muy Barbie ella. ¿Verdad que sí? Pregúntale a ella. ¿Qué era lo que tú querías con Claudia? Ay, que me ayude con la doctora, que siempre está en mi contra. Yo no sé qué tiene contra mí. No. Doctora, ¿y qué está pasando? Lo que pasa es que si usted es enfermera, usted viene a trabajar. Y yo vengo a trabajar. Y ella lo que viene a chatear. Pero ella viene a hacer mi trabajo. Usted no viene a trabajar. Claro, y a provocar. Sí. Mire lo que ella tiene ahí, señores. Mire aquí. Claro. Ella vino a trabajar. Usted sabe qué fue lo que pasó. Mire, yo le voy a contar ahora qué fue lo que pasó entre la Barbie y la doctora. De hecho, él ya no está aquí, pero yo le voy a contar eso ahora en los ¿cómo comerciales. ¿Cómo va a ser? Porque al retorno está con nosotros la Tora para debatir. Ya dijimos lo que es la moral, la doble moral, la triple moral, la múltiple moral. Pero después de la pausa vamos a nosotros a debatir
la moral y la doble moral en la República Dominicana. Tú sí sabes de eso. Así es, señores, porque la gente vive de eso. ¿Verdad? Seguimos. Gracias por compartir con nosotros en Doctor Corazón, toque de queda de los sábados. Y como estábamos hablando al principio de la moral, doble moral, y en este segmento yo quiero, por favor, doctora Thelma Delón y a la Tora, que presten mucha atención, así como los amigos televidentes, por favor, ojo, ojo. Lo que ustedes van a ver ahora, yo no estoy ni acabando ni diciendo que está mal, al contrario. Pero lo quiero poner desde el punto de vista de la moral y de la doble moral que se vive, por ejemplo, en la República Dominicana. Lo primero que vamos a ver es un video musical de nuestra Milly Quesada, que nosotros sabemos la calidad que tiene esa mujer. Acaba de hacer un tema con Vladimir Dotel y hay mucha gente que si yo no se lo digo aquí, usted no se entera. Sin embargo, Aliagni García, que tiene su estilo, tiene su talento, acaba de hacer un tema que incluso lo censuraron, pero nosotros sabemos la calidad de Milly, pero seguimos y apoyamos a Aliagni García. Aquí pero, está. Pero mira, vamos a decir algo. Que... tema de Milly Quesada. No, yo no sabía. Pero del de Aliagni García, de que ella es un cuero, sí. Sí, así es. Así mismo, hoy en otro orden en la comunicación y aprovechando nuestra invitada, wow, qué calidad tiene Judith Leclerc. Qué tan lejos ha llegado con Mil Historias. Qué buena comunicadora. Pero es una comunicadora. La gente sigue sí, no, pero la no me manera... Quiera, pero no me quiera tú venir ni a tu gira no, a mí con Judith no, Leclerc no, aquí. No, espérate. La gente sigue la manera agresiva no, de hacer espérate, comunicación. Que tú me quieres tu gira. No, Judith, la gente tú sabes sigue, que te quiero, pero son dos estilos muy diferentes. No, exactamente. Eso es no, lo que no, le quiero decir. La gente sigue ahora la manera de tú comunicar. Ahí está. Así. Estoy aquí con un invitado muy especial. Su nombre es Raifer Rainier Cuevas Matos. Oriundo de Villa Jaragua y viajó de Villa Jaragua solo para estar con nosotros en Mil Historias. Así que, bienvenida a Raifer Cuevas. Hay una vez aparecen los malditos derechos humanos y un grupo de desgraciados dominicanos, traidores, hablando, pero nunca le han hecho un favor a un haitiano. Y vuelvo a repetir, y tienen una rubia en su casa sentada. O si es un prieto, bien prieto, ejemplo, Peña Gómez, tenía una rubia con los ojos verdes, azules. Porque esto es una vaina de doble moral y de hablar de un tema que todo el mundo sabe que no es verdad. Entonces, estilo completamente diferente de hacer televisión. Entonces, por último, para que entonces comentemos los tres, ya gente está diciendo que este formato, que de televisión, que la hora, que escandaloso, que cómo va a ser que un hombre diga en televisión que no usa preservativo, que no usa condón. Sin embargo, yo fui al cine a ver Trabajos Sucios, la película. Entonces, esa película es necesariamente para adultos desde mi punto de vista. No está mal la producción enriquecida, pero ni hay una publicidad masiva diciendo que es para adultos y tampoco el cine pone una restricción. Porque yo le voy a poner ahora estos dos cortos. ¿Dónde se dicen más cosas? Y eso, que el de ellos le pusimos algunos efectos especiales. Adelante. Yo no encuentro eso bien. ¿Tú no usas preservativo al azar? No. Por eso no ando con toda la que se me ponga en el internet. ¿Cuántas mujeres del medio te ha podido mangar? Mangado. Coronado. Como ocho reales. Como ocho. Sí. Como ocho del medio. Santiago y Capital. Yo quiero preguntar. ¿Usted le quiere entrar a la jazá? No, por supuesto. No. Ah, por, pero es ¿cómo es esto? Ella estaba loca por hacer esa pregunta. ¿En el qué? En el pene. Mira, muchacho, tápate eso, coge vergüenza. Untadita de aceite. Rico. Y no se carajito el ese. Le gusta lo que ve, puede venir a servirse. No se puede venir. Coño, pero tú no sabes tocar la puerta antes de entrar. Está donde temprano la copa. Creo que yo soy un buquito. Si tú vas a robar, roba bien. ¡Ay! ¡Ay!
¡Ay, qué tiempo! ¡Chiquito, de por Dios, respeta! ¡Para! ¡Idiota, es guay! Con lo que soy yo, en esta vuelta me llevo lo mío. En este último ejemplo, aquí se habla, se educa y el artista habla de manera diferente. Y entonces el niño que va a ver eso ve como a una trabajadora le están haciendo sexo anal, ven como Nashla, que con una actuación magistral pero para adultos, con el cuerpazo y que toda la película está ebria y además que hay que robar pero mucho. Entonces, ¿de qué estamos hablando, doctora? Estamos hablando de doble moral. Pero vamos a entender algo, señores, un programa porque hable la cosa como es y que hable la palabra sin ropa como debe ser, no quiere decir que es inmoral. Y un programa donde nosotros entendamos que se hable de sexo, el sexo no es inmoral, lo inmoral es que usted haga el sexo no permitido, el las sexo cosas no permitido. Escondidas, por supuesto. ¿Qué es el sexo no permitido, Claudia? Bueno, yo la doctora le dirá algo más técnico, pero quizás no permitido con personas de tu propio sexo, no sé. No, que yo podría decir. Eso ya pero lo quiero dejar a usted, doctora. Eso es permitido. Usted la parte técnica. Lo que no es permitido, doctora, aquí lo sabemos, es que tú andes con la mujer del amigo, es que tú andes con la amante y la mujer en tu casa. Y andan todos. Sin bañarse y con tubi, la mujer de tu casa. ¿Qué no es permitido? Que tú andes con el hombre porque te está pagando y tú pasando por señora. Desde tu punto de vista, la doble moral en República Dominicana, partiendo de los ejemplos que yo te acabo de poner, desde Mili Quesada hasta este programa. Quiero comenzar un consejo a Mili. Mili lo que tiene que hacer es actualizarse. ¿Cómo así? Pero ella ya hizo música buena. ¿Pero qué hizo la vieja Fefa? No. La vieja Fefa, ¿qué hizo, señores? Actualizarse. Pero se la han querido comer. De actualizarse. ¿Por qué? Lo bueno con lo nuevo, señores, lo bueno. Pero ella le metió colores modernos a ese tema musical. No, me diga eso. Tú tienes, lamentablemente, los estudios sociológicos, doctora, que usted es la que me puede enseñar a mí técnicamente, lo sociológico, lo que la gente quiere ver es el morbo. La doble moral de es lo que estamos lo que hablando vende. Es lo que vende. Entonces, usted no puede venir live con una fuñenda de esa porque te van a cambiar de tele, te van a cambiar. Vamos a ver una cosa. Doctora, ¿qué vende usted? Mili? Mili vende talento, calidad moral. Mili es paradigma de un grupo para que sean de buena moral, que sean estable y que sean fino, light. Pero vuelvo para doctora. Esta época, así es. Para esta época. Ay, qué lindo, qué tierno. Exacto. Para esta época ella tiene que asociarse o buscarse al alfa. Le estoy dando un consejo como es yo que lo veo. Muy light, todo lo de ella por el librito. No, hay que pintarlo como yo lo veo. ¿Qué yo tuve que hacer, señores? Yo soy licenciada en administración de empresas. Yo tuve que incluir el baile para salir de lo normal. De que yo me siente aquí, en un como todo el mundo se sienta todos los días por la mañana, no puedo hacer eso. A ojear un periódico y hacer lo mismo. La gente está cansada de lo mismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer doña Mili? Actualizarse, que eso es algún asunto con el Alfa, con Aliani. Yo ya busco la misma Aliani García. La Aliani García. ¿Tú entiendes? Sí. Y tú vas a ver, mi hermano, ¿qué hizo la vieja Fefa? La vieja Fefa, cuando Colón llegó, la encontró aquí, dicen los tigres, perdón. Ten cuidado, que cumple 75 cuando años. Cuando llegó aquí, ¿pero qué hizo ella? Vaya a ver el view. Otro video que yo quería citarte, era un video que hizo la misma Mili Quesada con dos mujeres más y la misma Fefita. ¿Qué pasó con ese video? No tuvo resultado. Pero cuando vemos el resultado de la vieja Fefa con el mayor y boceando todo eso, señores, ahí está. Eso es lo que la gente vende y lo que quiere. Este tiempo es así. La doble moral, mi doctora. Lo que pasa es que no es que nada más el tiempo es así. Es que el mambo que da. La picardía que produce el hecho de sentir que la sociedad está en contra del morbo, de lo erótico, de esas cosas, eso da un gusto. Por ejemplo, a la gente le gusta, así como usted lo dice, ver el sistema y el modo de comunicación de Claudia versus Judith Leclerc, que es excelente comunicadora. Excelente periodista, yo no soy periodista. Entonces, te vendas tú de su punto de vista. Una comparación, doctora, del cielo a la tierra, yo la veo allá arriba y yo aquí abajo. Vamos a decir claro, la doble moral está en que
nosotros sabemos que Judith vende para un público. ¿Para cuál? ¿Para cuál público? Para el público light, para el público que no se mete en lío, que no se mete en problemas. El mismo doble moral de que agarra, embaraza a la trabajadora, un director de ética que embarazó, que se casó con la trabajadora, el director de ética. ¿Director de ética de dónde? Del gobierno. ¿Cómo va a ser eso? Sí, acabó con todo, siendo trabajadorita y el director de ética de este país, explícame. Imagínate tú, la Barbie tranquilita allí y la Tora y yo aquí comiéndonos el pueblo, señores. ¿Eso es qué? Barbie, bella. Barbie, tú puedes hablar también. Tú conoces a los personajes que estamos hablando. Yo estoy escuchando y ahorita voy a dar mi opinión. Lo que pasa es que tú quieres estar chateando ahí con la gente. No, ese es el problema de la gente que está aquí en el WhatsApp. Por fin que el doctor se dio cuenta. Cancéleme esa pregunta. Entonces, con el otro ejemplo, el programa que ya la gente dice que es escandaloso. Yo no sé por qué. Quiero eso. Porque aquí no se le falta el respeto a nadie. El caso de Mía Cepeda, a las 11 de la mañana, agarrándole a todo el mundo y haciendo. ¿Qué le agarra? Su pene. No, sus partes. Y sus partes íntimas. Yo no estoy hablando de la parte prosaica, ¿verdad, J.M. Hidalgo? No, ¿cómo así? Ay, Dios mío. No, pues ¿sabes qué es J.M. Hidalgo? Claudia, tanto trabajo. Da la novela, el asunto de los narcos. Y él fue y se reúne con el señor Corrientes. Tanto Corrientes. Trabajo que me costó traerte. Y a la Tora, él no la llamó, porque como yo soy la gleba, no me llamó. Entonces, con el señor Corrientes del centro, dije, mire, ¿cuándo es que usted puede? El cartel de los sapos, la vallita del cielo. Mire, esa va a ser la última, ¿o yo? ¿La última de dónde? De la última de la primera. Entonces, esto es un asunto de doble moral aquí y de presión psicológica y que yo tengo más cuarto y que yo estoy en llamo y que yo trabajo para Margarita y para Leonel. Aquí está, así está esto en este país. Se mueven todos los ámbitos, desde la política hasta la casa de uno personal. Exactamente. Por supuesto. La doble moral se mueve en todos los estratos sociales. ¿Verdad, J.M. Hidalgo? No, para ayudarte. Pero por cierto, ¿cómo puedo decir por qué tú mencionas a J.M. Hidalgo en ese sentido? No, porque él es el hombre del símbolo de la moral, del que dice la verdad y todo eso, y el que regulariza los programas. Pero el de Mía, como Mía trabaja para Gómez Díaz. Ese no. Entonces, la conclusión, ¿hay una manera de los padres inculcarle a sus niños de una manera diferente y que piense diferente a lo que está viviendo el mundo en este momento? Por supuesto, tenemos que ver que todo lo que uno ve, dime dónde, cómo pisas, porque yo sigo tu paso. Si yo sé dónde tú pisas, si yo tengo una conducta aprendida y si yo sé que en mi sociedad y en mi entorno lo que hay es doble moral, mentiras, lo que hay es engaño, lo que hay es apariencia, vulterismo. Entonces ahí nosotros entendemos que hay una doble moral. Pero, doctora, bombardeo que tienen sus hijos. Usted no va a estar 24/7 atrás de un muchacho siendo policía de ese muchacho. Lo que pasa es que usted como joven, ya yo de los 12 años sabía lo que iba a hacer. Si usted no está claro como joven, no sabe lo que quiere y usted se lleva del movie de la mentira, usted sabe que va a tener un hijo de doble moral. Y la lo apariencia? Digo porque tengo hijos. ¿Y la apariencia? La apariencia. La porque tienes hijos, pero los tuyos no. Los míos, hay una que sí. No. Señora, vamos a pausar. Vamos a pausar. No, aquí no hay una casa sagrada, ni mis hijos ni mi familia. Y al retorno tenemos más de Doctor Corazón. ¿Qué, doctora? Hablamos con la gente del grupo de solteros, que te quiero incluir a ti ahí, y sí, donde también contigo. La gente... adivinó un concurso que hicimos en las redes. ¿Quién se lo ganó? Ah, eso soltera, lo vamos a hacer ahorita. Eso soltera, se toca a ti. Soltera la Tora. Vamos a ver eso. Doble moral. Volvemos. Recuerda que tú puedes compartir con nosotros a través de las redes sociales un solo nick, un solo usuario. Hasta en MySpace y Hi5, que ya no se usa. En el Twitter, en el Facebook, en Instagram, un solo dominio, Doctor Corazón TV. También el dominio.com, doctorcorazontv.com. Y los programas esta misma noche ya está subido en YouTube. Para el grupo que ya la Barbie se ha adueñado de ella, es el 849-361-AMOR, el grupo de solteros de la República. Así es, mi amor, aquí a la lectura de algunos mensajes sobre la doble moral. Y es que dicen que en este país hay doble moral. Son como la gatica de María Ramos. Ah, eso sí. Tiran la piedra y esconden la mano. ¿Qué siguen diciendo ahí? Dice,
que no se puede hacer ni esto ni lo otro y son los primeros que hacen las cosas. Eso es lo que estamos hablando. ¿Otra gente opina en el grupo de los solteros? Activos aquí, José, María, activos todos. Ah, y nosotros ya, aquí. Carlos. Atención, después de lo que ustedes van a ver ahora, la Tora va a sacar el ganador de las redes sociales del concurso que se hiciera, adivinando si ella era el personaje que nos acompañaba en el día de hoy. Pero mientras tanto, este segmento, porque este programa también es del amor y de la que la gente abra su corazón. Nuestro talento Arismendi Débora habló con un artista y dedicó el corazón abierto a una persona muy especial. Ni mirar la cuerda como se tensa, y ni mucho menos ser tu parte negativa. Bueno, seguimos con el segmento Corazón Abierto. En esta ocasión tenemos a un invitado especial. El Cantalindo, el Blachi, en este segmento Corazón Abierto, él habla y se expresa así. Bueno, mi corazón abierto, bendecido por Dios primeramente. Gracias a Dios por la esposa que tengo. No solo por todo el amor que me da, sino por mis tres hijos, que son una bendición para mí, un tesoro. Bueno, ya tenemos casi alrededor de 20 años, 18 de casado y como 4 de novio. Y es una bendición para mí porque disfruto cada día, cada momento, cada instante con mi familia, mi esposa, que la amo, ¿eh? Beso para Rocío. Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera. Porque como te amo no hay nadie que ame. Porque como me besas nadie besa a nadie. Nadie besa a nadie. Te amo. Porque no habrá razones para que se muera. Ese amor tiene tendencias a lo infinito. Está pintado contra el miedo, el engaño y el olvido. Ahí estuvo el Blachi, gracias por acompañarnos. Y por favor, Tora, párate por aquí. En este bol están la gente que acertaron con tu nombre, la gente que sigue en la cuenta Doctor Corazón, y de una manera diáfana, como tú eres, tú no te prestas para que mira, aquí vamos a poner todo el papelito, un solo nombre. No, que tengo lo que aquí entre. Vamos a ver quién adivinó que tú venías al programa en el día de hoy, y te voy a decir lo que se va a ganar. Ahí está. Está Genizaret Peña, y el usuario es Genizaret Peña, así mismo en Instagram. Vamos a ver, enfócamelo por ahí, por favor. Ahí está, para acá. Bueno, ahí está. Ahí está, correctamente. Entonces, a el amplio, porque, vamos a, para que sea claro, eso fue ella que ya ganó, se ganó una cena con su pareja para Doña Pula, y después de Doña Pula, van a gozar de lo lindo en una suite presidencial de Bora Bora. ¿Cómo? Vamos, que es así. Entonces, si ella no hubiera ganado, por ejemplo, aquí en el bol, hay otros nombres de una manera clara y diáfana. Está Rosemary Castillo, Rosemary Castillo 83, hubiera ganado. Y, por ejemplo, también hubiera ganado, de ser así, Yanna Miguelina, de Miguelina Yanna. Entonces, de una manera clara va a ser así. Todas las semanas vamos a interactuar con ustedes. Quédense con nosotros, que la doctora le tiene algo, un trabucazo especial a nuestra invitada, y ya viene la mujer más fuerte que vamos a acostar literalmente en la camilla, en el quirófano del Doctor Corazón. Julieta, el espumante del momento, exclusivo de Dorica Wine. Bienvenidos a El Quirófano del Doctor Corazón, y como todos, es auspiciado por nuestros amigos de Julieta, el espumante del momento, porque es que a una mujer como esta, y le vamos a hacer entrega de este souvenir del programa, donde dice que la Tora, con los cuernos y todo, fue operada en el quirófano del Doctor Corazón. Como siempre le decimos a los invitados, Tora, está completamente esterilizado para que tú puedas hacer uso de él inmediatamente, y brindamos, porque una Tora como esta hay que amansarla de cualquier manera. Y qué mejor manera de hacerla sentir.